Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática beriberi. Realmente el beriberi es la insuficiencia de vitamina B1 y que produce generalmente falta de fuerzas, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube, a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquilpal.com. Y lo esperamos en Cali para sus consultas sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y el teléfono 89-60-663 y el mismo con el 5 y el celular 315-5595-632. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali. Y lo invitamos para que sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador. Si desea ser nuestro distribuidor, por favor comuníquese a nuestros teléfonos o a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. Hablando sobre el beriberi, que es la insuficiencia de vitamina B1, porque se presenta o el síntoma más característico es la falta de fuerzas. Repito, el beriberi es una enfermedad caracterizada por la insuficiencia de vitamina B1. El consumo de tiamina es indispensable para su curación. Beriberi infecciosa es un estado grave, delicado. Es una enfermedad conocida por la carencia de vitamina B1, repito, la tiamina, que presenta dos cuadros clínicos distintos, uno en recién nacidos de padres con insuficiencia de vitamina 1 y otros en los adultos. El término es relacionado, digamos, hipotéticamente, por enfatizar en el signo más característico de que es la falta de fuerzas. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos más utilizados para el beriberi es aconitum napellus, belladona atropa, carbovegetabilis, muy importante, cactus glandiflorus como reconstituyente cardíaco, China officinalis como si estuviera aplicando suero en las venas, es importantísimo, ferrum metallicum, hipericum perforatum, calmia latifolia, tiaminum y zincum metallicum. Hay unos síntomas, digamos, yo diría que los principales tipos de beriberi son tres. Cada uno caracterizado por ciertos síntomas específicos. El beriberi húmedo afecta principalmente al corazón, pudiendo ser fatal si no se trata a tiempo. Es causado, digamos, puede causar una falla cardíaca y debido a que las paredes de los capilares, lo cual causa, digamos, adematización de los tejidos periféricos y se caracteriza además por disnea, o sea, falta respiratoria, edema periférico, taquicardia y vasodilatación. En el caso del beriberi seco, esta forma causa pérdida y parálisis parcial debido al daño de las fibras nerviosas, que se denomina también como neuritis endémica, digamos, pudiendo presentar un nistagmo, que es el movimiento, digamos, involuntario de los ojos, vómitos, pérdida del tono muscular,
digamos, parestesias, que es la sensación anormal de los sentidos, de la orientación y la sensibilidad. Digamos, puede presentarse también dolor general, confusión mental, cansancio, agotamiento y debilidad al caminar o moverse. Y el beriberi infantil, o sea, en niños aparece una forma aguda de abdomen blando y distendido, cólicos, convulsiones, insuficiencia cardíaca y vómitos. En el caso de sufrir alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedad aguda, crónica o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta a Cali, Colombia. Y cuando quiera ir a Guayaquil, Ecuador, confirme por nuestro correo electrónico qué día vamos a tener en Guayaquil. Y también quiero informarles que puede adquirir por Amazon los libros de terapia neural, los policrestos de Hahnemann y los semipolicrestos. Y el vademécum de la farmacopea homeopática por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon. No se olviden, adquiéralos por Amazon. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, que está en más de 80 idiomas. Usted, estando en YouTube, pone Hernando Coral Rosero y enseguida coloca Materia de Sobrevivencia Universal. Es un programa de un proyecto que estamos solicitando a todos los países del mundo a beneficio de la humanidad, a beneficio del planeta Tierra, en sí, en contra del recalentamiento solar y de la hambruna que se viene no muy lejanamente. Ya estamos empezando a sentir cambios en el planeta. Por favor, si le gusta, léalo y envíele a todos sus correos por todo el mundo. Muy buen día. Gracias.